Amigos, buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con Nueva Generación TV. Estamos en el segmento A la Vista. Bueno, primero enviarle un saludo a toda la comunidad internacional que nos está mirando. También a toda República Dominicana, a todo nuestro país que se da cita cada sábado para vernos por aquí por RNN Canal 27. Ángel. 16 de agosto ayer. Ahí sí, fecha importante. Fecha importante. Ayer el primer, esto se llama suceso, hay que decirle suceso. Lo primero que pasó ayer fue el rompimiento del acuerdo que se hizo en el Comité Político en la Cámara de Diputados, por la presidencia de la Cámara de Diputados. Hubieron bembita ayer. Muchas cosas, sí. Claro. Demóstenes Martínez, amigo parece mío, que era amigo tuyo. Personal. Era que le correspondía, según el acuerdo del PLD, en el PLD le correspondía la presidencia de la Cámara de Diputados, pero el PRM y los diputados del Partido de Liberación Dominicana, que son de la corriente de Danilo Medina, presentaron una plancha y desbarataron el acuerdo. Lo rompieron. Ay, claro, lo desbarataron, como dicen allá en mi pueblo. Ah, va, Demóstenes hablando con los Pablo Elú después. Bueno, ¿con los Pablo Elú? Sí. Ah, ay, imagínate, no. él fue ayer feliz y contento. De aquí salgo yo con un cargo. ¿Qué te digo, Ángel? Eso es una muestra de que los problemas en el Partido de la Liberación Dominicana continúan. Esos problemas siguen vigentes. Se visualiza que no se está de acuerdo, no se ponen de acuerdo el grupo de Danilo y el grupo de Leonel Fernández. Hay un lío ahí, sí. Cada quien anda por su lado. Leonel Fernández anda recorriendo la provincia de Santo Domingo, haciendo asambleas, estuvo en los Alcarrizos, estuvo en Santo Domingo Norte y estuvo en San Cristóbal también, que es otra provincia, pero allá estuvo. Está caminando. También veo muy activo al exministro Gonzalo Castillo. Está confirmado que es un ex. Se encuentra recorriendo el país. Estuvo en Cotuí, estuvo en Puerto Plata y dice Gonzalo que él tiene 80 del PLD, 80% de la dirigencia. Ay, de esa... Yo pensé que era 80 millones. De esa provincia. Ángel, hey, espérate. Bueno, ese pleito está casado en el PLD. Bueno. No sé cuál estrategia fue que tuvo, míralo ahí, a Gonzalo Castillo. Ahí veo al amigo Demetrio Lluveres, que se encuentra acompañándolo y respaldándolo. Un tremendo funcionario, de los mejores, yo entiendo, del gobierno de Danilo Medina. El señor Demetrio Lluveres, que lo he visto haciendo una gran obra en el país, en lo que es San Cristóbal, en la provincia de Santo Domingo, en San Juan. Y es de las cosas buenas que tiene este gobierno. Y desde aquí le enviamos un saludo muy especial al amigo Demetrio Lluveres, que está ahí con Gonzalo, ¿eh? Sí, no, no. Gonzalo tiene una escuadra dura, a lo que yo veo, Ángel. Ah, ¿eh? Imagínense usted. Bueno. Los delfines gozan de una buena aprobación. Bueno, está fajado el hombre. Sí, sí, sí. Pero continúan los problemas ahí en el PLD. Vamos a esperar que todo pase bien. Los leonelistas acusan a Danilo o a los danilistas de incumplir el acuerdo y por ahí se van. Ellos sabrán, ellos son grandes y siempre se terminan entendiendo. Vamos a ver si esta vez sucede. Bueno, tenemos con nosotros una dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que aspira a llegar a la sala capitular de el municipio de Santo Domingo en San Luis. Estoy aquí con Sheila Brito. Uy. Para quien pido un fuerte aplauso porque era de aquí, me dice. ¿Eh?
Era de aquí. Sangre nueva, la verdad. Tira sangre nueva. Sangre que nueva. El presidente pidió. Ahí la tenemos. Bienvenida. Jovencita ella. Bienvenida. Buenas tardes, chicos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación a esta propuesta de nueva generación y de sangre nueva en la televisión dominicana. Un saludo para los muchachos, los tramoyes, los productores de acá, sí, de RNN. Esos muchachos son buenos. Esos muchachos tan fríos. Sí, sí. Y el señor Vos también, que es de lo mío personal. Claro, sangre nueva ahí. Así es. Aquí está la verdadera sangre nueva. Mira, cuéntame, ¿cómo está San Luis? ¿Cómo están esas aspiraciones? ¿Cuáles son tu proyecto? ¿Cómo estás con Raúl Mañón? Un saludo para ti, hermano, que es amigo nuestro también. Bueno, justamente ayer estábamos en la rendición de cuentas de la actual gestión del ingeniero Raúl Mañón, director de la Junta Municipal de San Luis, y también participamos de la escogencia del el Consejo Directivo de la Sala Capitular, o sea, el Consejo Directivo de Regidores. Ahorita estabas hablando de los problemas internos que hay en el partido, y es así, se vio reflejado también allá en nuestra comunidad. Se vio reflejado en el Congreso, pero también eso llegó hacia nosotros allá en el distrito municipal más grande de la República Dominicana, donde fue escogida una regidora o vocal, la cual pertenece al Partido Revolucionario Moderno, estoy hablando de Wendy Cepeda, el cual no sé de qué forma hubo un acuerdo entre porque estamos hablando de que hay tres vocales. La regla de oro. Sí, se rompió en Santiago. Oiga, también. Entonces, hay tres vocales del Partido de la Liberación Dominicana, uno del PRM y otro, bueno, cuando ganó como vocal, ganó como en el partido del PRD, pero ahora se cambió, según los rumores, al PRM. Entonces, en vez de los PLDistas ir unidos, porque son cinco, si van los tres unidos, se queda un PLDista, ¿no es verdad? Porque el PLD ha traído los grandes desarrollos a nuestro país. Pero se ve reflejado que realmente hay problemas dentro del partido. Pero nuestra candidatura va muy bien. Actualmente, sangre nueva, 25 años, aspirando a ser regidora o vocal allá en mi distrito municipal San Luis. Y según las encuestas del boca a boca, las intenciones de votos, vamos muy bien parados. Bueno, estamos hablando de esos problemitas que hay en el partido. ¿Con quién tú estás? Con Gonzalo, con Temito, con Reinaldo, con Navarro, con Leonel. Son muchos. Son 11 compañeros de la corriente. Bueno, son 11 compañeros del PLD, pero de la corriente danilista son 7. Tú lo acabas de mencionar. Ay, Dios mío. Dale. Dale. Estoy en el momento, porque yo tengo ya un trabajo realizado y hecho. Apoyo su propuesta, lo conozco, me gusta lo que quiere hacer por el país. Realmente yo me siento muy feliz de estar apoyando en este momento al arquitecto Andrés Navarro, ex ministro de Relaciones Exteriores y ex ministro de Educación. También ha tenido méritos, que fue secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional cuando estuvo Roberto Salcedo, y fue asesor de Juan de los Santos, que las grandes infraestructuras en cuanto al planeamiento urbano fue asesorado por Andrés Navarro a nuestro eterno alcalde Juan de los Santos. Es un municipalista, entonces. Así es. Bueno. No salió corriendo. Hay muchos que vienen aquí y salen corriendo. Quieren estar bien con Dios. Quieren estar bien con los 11 precandidatos. Sí. Entonces, bueno. Hay que jugársela y hay que ser fiel. La lealtad, incluso hablaba con don Andrés hace 2 meses. Ey, amigo suyo. Es que, claro, mi líder, parte de mi liderazgo, ¿no es verdad? Sí. Justamente cuando se hizo el acto de apoyo de Siempre con Danilo en Santo Domingo Este, que hubo una actividad en el interior del país, creo, si mal no recuerdo, no me falla la memoria, fue en Barahona, y yo no pude estar, porque tenía que estar en el acto de Santo Domingo Este en apoyo a la gestión de gobierno de Danilo Medina. Y estábamos hablando de la lealtad, de lo importante, porque hay que recordar que es un danilista y el apoyo a la gestión de gobierno, pero está haciendo lo que tiene que hacer, señores, construir un proyecto de nación a base de desarrollo, hablando con la gente, lo que quiere la gente, el pueblo dominicano para nuestro país. O
sea que fue permisivo yo estar en ese acto. ¿En qué número tú estás en la boleta ya? Todavía no tenemos número. ¿Que no? No, no. ¿Y no, cuántos precandidatos son? Son actualmente 23 precandidatos. Oye, ¿y cuántos? Son 5 vocales. Oye, eso. Y soy la más joven. Eso te ayuda. Y sangre nueva. Sí, cumplo con las dos cuotas, cuota de la mujer, cuota de juventud. Me siento muy feliz, pero aún así no me voy a acostar ni a sentar. ¿Y con quién tamaño? Él me salió corriendo cuando yo le pregunté eso. Pero es que quiere involucrar. ¿Cómo así? Depende a qué tú le llamas, con quién él está. ¿Con quién está cerca? ¿Con Leonel o con Gonzalo? No lo he visto todavía. O sea, todavía. Porque no hay otro... No, Mañón está ni lista. Mañón, según lo pero que yo puedo ver, está ni lista. No, jamás. Explícame eso. No, él es danilista. Yo lo he visto muy de cerca la corriente danilista. Cuando yo le hice esa pregunta, él me dijo, yo soy PLDista. Se manejó. ¿Eh? Se manejó. Pero hasta el momento no lo he visto tener una declaración ya, tú sabes, específica de cuál precandidato... Él está apoyando, a diferencia de la actual diputada Isabel de la Cruz, la cual es mi líder, con la que tengo ya varios años aspira trabajando. Alcalde. No, ella está aspirando a diputada otra vez. Dale, dale ahí un mensaje a la gente, ¿por qué debe votar dentro de esos 20 y pico de precandidatos? ¿Por qué debe votar por ti y no por el de Leonel? Bueno, mira, claro. De verdad que nosotros en nuestro proyecto, el equipo ha preparado unas propuestas en base a las necesidades que tiene nuestro distrito municipal. ¿Por qué en base a las necesidades? ¿Por qué lo hago así? Porque yo tengo 18 años viviendo en el distrito municipal de San Luis y yo vivo allá, yo sé lo que se necesita, sé lo que nos aqueja. Y el equipo completo es de allá y está creado por jóvenes. Queremos llevar una propuesta de liderazgo y desarrollo para la comunidad, que estén incluidos los jóvenes, porque al final de la jornada, en los próximos 5 o 10 años, quienes van a tomar el liderazgo, tanto político como las gerencias en nuestro país, son los jóvenes, y hay que apoyarlo y hay que estar con ellos para encaminarlo en el camino. ¿Por qué votar por mí? Bueno, porque nuestro deseo es trabajar por y para la gente, que el progreso, señores, continúe llegando a nuestro distrito municipal, que a veces, tal vez el presupuesto participativo no dé, pero canalizando, haciendo diligencias con los diferentes ministros, directores de instituciones, nosotros entendemos que sí se pueden llegar las soluciones a nuestro distrito municipal de San Luis. Así que hagamos historia. Bueno, qué bien. Aquí me gusta estuvo, esa frase. Ah, ¿te gusta esa frase? Sí. Aquí estuvo acompañándonos Keila Brito. Keila Brito. Hey. Los muchachos tienen los muchachos seteados. ¿Quién es Keila? Sheila Britos estuvo con nosotros aquí en este segmento de La Vista. Explícame, Ángel. Muchas gracias. Excelente participación. Llamamos a todo San Luis a que escuche tu propuesta. Y te deseamos mucha suerte, este espacio es suyo. Gracias, gracias. Y un mensaje final, mañana estaremos en el sector de Piragua, en San Luis, con los dirigentes. Así que acérquese a Osuna, allá en San Luis, para que pueda participar en nuestra actividad de mañana. Oye, tienen hasta Osuna ya. Para que veas. Bueno, sigan en sintonía con Nueva Generación TV, que sigue buenísimo. Nosotros llegamos al final del segmento y nos vemos el próximo sábado. Gobernar con el corazón es siempre darle la cara a su pueblo. Gobernar con el corazón es estar en el momento preciso cuando los tuyos te necesitan. Gobernar con el corazón es entrega, pasión, dedicación, es ser humanitario. Gobernar con el corazón es trabajar por tu pueblo y por tu gente. Y quien gobierna con el corazón pocas veces se equivoca. Rosa Peña, alcaldesa 2024. Nunca para atrás.